La siguiente ponencia está a cargo de Angélica Espinosa Godínez y José Luis Garza Rivera. El tema es PC puma, su impacto en la Facebook Octitlan UNAM. Adelante, profesora Angélica. Hola, muy buenos días. Eh, gracias buenos por días. la presentación. Eh, primero, quiero agradecer al comité organizador del Sexto Congreso Nacional de Tecnología por aceptar la presentación de este trabajo y por el espacio. Eh, como ya se dijo, el, este trabajo tiene el título PSE Puma: su impacto en la FESCO TITLAN unam Este trabajo fue realizado por técnicos académicos: el maestro en ciencias, José Luis Garza Rivera, adscrito a la Coordinación de Bibliotecas y Hemerotecas, y una servidora, la maestra en ciencias, Angélica Espinosa Godínez, adscrita al Centro de Tecnologías en Cómputo y Comunicación. Ambos laboramos en la Facultad de Estudios Superiores Coautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la parte de abajo eh, corresponden nuestros correos. Voy a continuar. El contenido que presenta, preparamos para presentarles consta de cinco pasos. Voy a comenzar con el primero. Uno, introducción. ¿Qué es PSE PC Puma? PC Puma es un programa institucional de conectividad móvil. De propósito académico para estudiantes, profesores y comunidad universitaria en general. Fue creado en 2013 en la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia en Ciudad Universitaria. Eh, uno de sus propósitos es que busca facilitar el acceso y uso de recursos digitales. El objetivo de este trabajo que les voy a presentar consistió en analizar y difundir a través de este congreso. El impacto de PC Puma en la FESCO Titlán UNAM, particularmente en el mejoramiento de los servicios de red inalámbrica de Campo 4. Los servicios de red inalámbrica de la FESCO Titlán Campo 4 son PC Puma FES Campo 4, que es el nombre con el que se identifica el servicio de red inalámbrica local. Y este corresponde al programa de conectividad móvil de la UNAM y está administrado y es para el servicio de la facultad. El otro servicio que es el institucional para la UNAM es LARRIU, que significa Red Inalámbrica Universitaria. Este servicio es el que proporciona la UNAM para todas sus facultades y escuelas y está administrado por la DGTIC. El tercero es EDUROM. Que es un servicio de conexión remota para organismos participantes. Eh, en este eh, servicio participan más de 100 países, México, uno de ellos, a través de la UNAM. En cuanto a PC Puma en la FESCO-Titlán, eh, les puedo comentar que se implementó con Aruba Central de Hewlett-Packard, la cual es una plataforma de nube que sirve para administrar la infraestructura y los servicios de comunicaciones. Inició en 2020 en Campo 4, un poco antes de que iniciara el confinamiento de la pandemia por COVID-19, y desde entonces eh, se ha venido trabajando con ella. Eh, constó el proyecto con 422 antenas, 13 kilómetros de fibra óptica y 35 switches, uno de ellos un switch de core. En años posteriores se implementó en Campo 1 y el CAT, que son otros de los dos campus de la FESCO-TITAN. 4. Impacto de PC Puma. Para estudiar el impacto de PC Puma se tomaron en cuenta Aruba Central y su generador de informes. Tres variables de análisis que fueron uso de datos, clientes y sitios. Y el... Periodo que se analizó fue el correspondiente al ciclo escolar 2022-2023 de la UNAM. Eh, cabe destacar que eh, esta información fue analizada, fue, eh, se hizo una limpieza y se hizo un procesamiento de ella para llegar a los datos que a continuación les voy a presentar. En cuanto a la variable de uso de datos, tuvimos los resultados en la tabla 1. Eh, que muestra los usos de datos de PC Puma en la fesco Titlán para el ciclo escolar ya mencionado. Los datos descargados fueron 200.23 terabytes, datos cargados 28.66 y el total de datos transferidos 228.89 terabytes. En cuanto a la variable de clientes, la tabla 2 muestra los días con la mayor cantidad de clientes en el ciclo escolar 2022-2023. Se muestran los dos semestres correspondientes al periodo analizado y las tres columnas representan los valores más altos para cada uno de estos semestres. Si vemos el primer semestre, en la primera columna fueron 12.930 clientes únicos que se presentaron el día de septiembre 6 de 2022. Eso este fue ligeramente inferior al del semestre 2023-2, que fueron 13.270, y ese pico se, se presentó en mayo 16 de 2023. Ahora, eh, estos fueron días particulares. Lo que se hizo fue identificar la semana que correspondía a estos dos semestres. Entonces les voy a mostrar la semana del segundo semestre. En esta, en esta gráfica, Aruba Central hace reportes eh, por periodos. Para este caso les estoy presentando un reporte semanal para la semana que fue de mayo 13 a mayo 19 de 2023, todo el día. Entonces durante este día, en esta gráfica, podemos observar que hubo, hubo tres, tres momentos. Eh, altos. Lo voy a acercar un poquito. Ahí de los tres momentos altos eh, se está señalando el de color azul, que fue el máximo, que precisamente es el que corresponde a la tabla que les mostré anteriormente. Para la variable de sitios, eh, la tabla 3 muestra los sitios de PC Puma de la FESCOT y Campo 4 con las antenas de mayor uso de datos, en las cuales observamos que hubo tres sitios que presentaron el mayor uso. El primero fue biblioteca con dos antenas y en la última columna los datos que se transfirieron en cada una de ellas. El segundo sitio fue el edificio A6 con cinco antenas y el último el edificio A7 con tres antenas. Cabe destacar que la biblioteca pues es un, un lugar que se espera eh, tenga este comportamiento porque es un lugar de uso común y compartido. Eh, y los edificios A6 y A7 son los que tienen las aulas donde se imparten las asignaturas de la licenciatura en contaduría y la licenciatura en administración de la FESCO -Titlán. Y finalmente podemos concluir que el proyecto de PC Puma en la Fesco Titlán Campo 4 tuvo un impacto positivo porque se pudieron medir y analizar algunas de las variables del servicio brindado durante el ciclo escolar 2022-2023 y con ello buscar el mejoramiento puntual o futuro de los servicios de red de campo, del campus. Cabe señalar que aunque el proyecto inició en 2020, eh, se pudieron establecer eh, los lineamientos de equilibrio del servicio y el uso real hasta que los estudiantes estuvieron en la facultad y que todos los servicios se restablecieron después de la pandemia. Por eso es que se eligió este periodo y se espera seguir haciendo estos análisis para irlos comparando año con año. El uso de datos, los clientes y los sitios al analizar estas tres variables podríamos ayudar con este análisis a mejoramientos como, por ejemplo, la capacidad del ancho de banda total para el campus, la velocidad del medio de fibra óptica. Eh, actualmente tenemos dispositivos hasta para conectividades de 10, de 10 terabytes por segundo. Eh, se podría mejorar la capacidad de direccionamiento de red integrando más equipo para hacerlo. Eh, se puede eh, mejorar la capacidad del servicio de DHCP, eh, eh, digamos que rediseñando eh, las necesidades para conectar más clientes, es decir, más dispositivos si es necesario. Y se puede mejorar la capacidad y cantidad de antenas eh, en los sitios que se tenga detectado que así es necesario y en aquellos lugares que no se tenga el servicio. Y finalmente, como conclusión, podríamos decir que el proyecto de PC Puma ha contribuido a facilitar a la comunidad universitaria a dar conectividad móvil e inalámbrica a través de los servicios PCPUMA GES Campo 4, Riu y EduROM. Aquí menciono estas tres porque estos tres servicios están sobre la misma infraestructura que se desplegó de este proyecto de PC Puma. Se agradece a los programas UNAM de GAPA papime con los proyectos P103023, p 10303223 a UNAM de GAPA papit con el proyecto IA 102323. Esas son las referencias que se usaron para la elaboración del trabajo. Eh, ese trabajo generó, un, un, valga la redundancia, un trabajo en extenso que esperemos si es de su interés lo puedan revisar en las memorias del Congreso posteriormente. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Ok, muchísimas gracias, profesora Angélica por su ponencia muy interesante. Este, permítame tantito. Eh, por aquí tengo dos preguntas. Este, el PC Puma de campo 4 tiene acceso libre, ahí podemos entrar sin necesidad de una contraseña. Y los otros dos que mencionó, ahí sí se necesita una contraseña. este Se puede solicitar esa contraseña y en dónde se podría solicitar. Así es, eh, originalmente el proyecto de PC Puma se concibió para estar de forma eh, abierta, es decir, no se pide un usuario una contraseña. Hasta el momento en que se logre estabilizar su servicio, se podría implementar una mayor seguridad para solicitar un usuario y una contraseña. Eso todavía no está implementado. Sin embargo, eh, la misma infraestructura que se usó eh, tiene un, una, un mecanismo de seguridad que es WPA, que si los dispositivos, es decir, los celulares que se conectan a ella, lo, lo son compatibles, hacen un cifrado de extremo a extremo. Entonces esa es una manera de, de cuidar un poquito eso de la seguridad, porque pues sí está abierta y, y está, digamos que todavía en, en equilibrándose el servicio. Por el otro lado, los servicios de Río, como mencioné, está administrado por la DGTIC es un servicio que permite conectarse a, a la red inalámbrica de la universidad. En cualquier facultad y escuela que uno esté, este usuario y contraseña se solicita precisamente a la DGTIC y esto, aparte de autenticar el servicio y dar la conexión, eh, brinda mayor seguridad al hacerlo. Esto se solicita a través de los servicios institucionales que ofrece la DGTIC y de la misma manera, si ustedes ya tienen su usuario y contraseña que les da la DGTIC para la RIO, ustedes si se van, a, a España, por ejemplo, a una universidad de las que participan en EduROM, ustedes pueden eh, tener uso a los servicios digitales de la UNAM, aunque estén en España, a través de, esta, de este servicio de EduROM. Y viceversa, las personas participantes de las universidades de España, si vienen a la universidad, a la UNAM, ellos con la cuenta que ellos tengan, se pueden conectar a EduROM y tener acceso tanto a los servicios locales como a los de su propia universidad. Ok. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta. Permíteme. Dice: se, ¿Serían excelentes que esas otras variables que menciona la maestra Angélica se sumaran al análisis de servicios de PC Puma y se haga también para campo 1? ¿Sería posible? Esto lo pregunta la doctora Sandra Díaz Barriga. Claro que sí, es posible. De hecho, tenemos la misma infraestructura, es el mismo esquema de plataforma de administración y se pueden generar los informes que se requieran. Okay. Y ya por último, este, ¿se tiene contemplado implementar o ampliar el PC Puma para aquellas áreas donde no existe en este momento dentro de la FESPAUDISLANT? Eso, por supuesto, es lo deseable, ¿no? Pero como hemos de saber, siempre estamos sujetos a, a presupuestos, ¿no? Y, y a planeaciones de proyectos. Este proyecto llevó, en realidad, varios años. Eh, si sí son proyectos bastante grandes y el uso de la tecnología y sus implementos, sí son costosos, entonces, eh, en este momento son ampliamente demandados, pero no por eso se han abaratado. Siguen siendo costosos y, pues, sí se tiene que hacer estudios de viabilidad, las condiciones de sitio, y, pues, sí lo deseable es que todos pudiéramos tener esas facilidades en todas las áreas de nuestro trabajo académico. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues, le, le damos las gracias por su participación en este sexto congreso de tecnología y, pues, eh, le estaremos haciendo llegar su constancia en los días subsecuentes. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.